Este es mi hijo, se llama Eric, y estaba siendo un niño muy feliz y normal. Hasta que hace un mes le diagnosticaron una enfermedad que le cambió la vida. Tiene displasia cortical con descargas epilépticas en el cerebro. La primera que le dio, le vi con los ojos quietos, le zarandeé, pero no reaccionaba, le llevamos corriendo a urgencias, lo tuvieron que volver a meter porque le habían dado unas 30 crisis. Eric necesita una operación con un elevado coste económico. Y enseguida se empezó a hacer campaña para recoger tapones, para hacer donativo. Y las huchas. Y a través de dos personas la historia llegó a otra con la que no contaban. Me dijo que Cristiano había sabido de la noticia, que él quería saber en todo momento cómo iba Eric, diariamente cómo evolucionaba, y que le quería ayudar, por ejemplo, dándole la camiseta, las botas, dos fotos y un póster. Pero el portugués quiso dar un paso más. ¿Qué necesita la madre para que el niño se cure? Y le comentó lo de la operación y entonces dijo que nos quería ayudar con los costes, más o menos unos 60 o 70 mil. No voy a poder agradecérselo como se merecen nunca, nunca. Muchísimas gracias por ayudar a mi hijo. Porque... Dile gracias, hijo. Y que vas a hacer que sea un niño dentro de lo que pueda feliz y sano.